Ustedes mantendrían el torneo Madrid Open de tenis y ustedes van a seguir subvencionando las fiestas del orgullo. ¿Podemos esa parte empezar? Se responde con un sí o con un no, ¿eh? Sí, sí. Señor Ortega. Sí, sí, los mantendremos cambiando de sitio las fiestas del orgullo hacia sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos. Y ¿dónde, ¿dónde las llevaría? Y los mandaríamos, si me permite, se lo explico, sí, sí, los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Y, por supuesto, con un contrato de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer, que es un esfuerzo económico muy importante, lo paguen los organizadores. ¿Sería ese el único gran evento que moverían del centro de la capital? No, me ha preguntado por eso, yo le he contestado por eso.